¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Automovilismo Provincial. Parece mentira. De a poquito entrando en la recta final del año, etapa de definición de campeonatos y demás. Cuestiones tan tradicionales y tan propias de la parte final de octubre y de noviembre, sobre todo, que cada vez está más cerca. Bueno, es un placer saludarlos. Arrancamos con todo el desarrollo fierrero para entregarles el material a ustedes con la presentación de Quesos Don Jorge, que se fabrica libre de gluten. Colonia Mabragaña, entre Autovía 14 y Oker. Quesos Don Jorge nos lleva a la Morena Car, que tiene ahora como espectáculo las 110 mayores para compartir juntos. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Are you ready? Aparece en recta principal, allí está Karting Blanco, Cascol Fluor, el piloto de Concepción del Uruguay. Los trae lento atrás a Brina Villanueva empujando y le dice, vamos, vamos, Pato. Ahí están llegando, los de adelante ya están ubicados. Visera negra para el Pato. El Mati Dubini también clavó la mirada en el semáforo. Los del fondo se comienzan a ubicar. Cartel arriba, rojo. El marcha. El marcha a las 110 mayores. El Mati Dubini que pega el zarpazo. Tunquedo el Pato Sánchez. Ya es el cuarto. Manda el de Concepción del Uruguay. ¿Quién es segundo? Me parece que es Julio Gatti, Sabrina Villanueva, que queda en la tercera ubicación. Ahora ancha porque el Pato en el ingreso a la chicana corta, va por afuera. Entraron apretados, se va para la primera vuelta. Manda Matías Dubini, sorprendió en la largada. El quedo del Pato no fue limpio a la largada. Tendrá que recuperar desde la cuarta ubicación. Nos vamos para la primera vuelta. Recta principal para Dubini, también para Gatti, también para Villanueva, para el Pato Sánchez. Ya estaremos. ¡Uy! ¡Golpazo! ¡Golpazo a la salida del curvón! Veremos de quién se trata. Está todo normal. Por suerte, el piloto está bajo control. Hay otro piloto involucrado también. Son dos. Uno puede volver a pista, el otro va camino del abandono. Ya estaremos viendo de quién se trata. Mientras tanto, vamos a buscar la punta de la carrera para cumplir 12 giros de la misma. Aparece Dubini, arriba de la zona pintada, va a cumplir 12 vueltas de carrera. Manda el de la máquina número 63, Gatti es segundo. El nuevo tercero es el Pato Sánchez. La dejaron cuarto a Sabrina Villanueva, quinta ubicación para Cipriano Reyne. Están en la horquilla Río Uruguay Seguros. En el salto de la chicana ya están los punteros. Ahí están transitando. Lo vamos a ubicar a Luis Luna por el campeonato. Es octavo. Lo buscamos a Pablito Londra. No lo encuentro en el clasificador. Sí, ahora sí. Puesto 12 para el puntero del campeonato. Hasta el momento la definición. Se va para el Gran Premio Coronación. Aparece en recta principal Dubini para cumplir 13 vueltas de carrera y se escapa. El Pato Sánchez comenzará a atacar en cualquier momento nada más. La posición de Julio Gatti cuando Danilo Marignani desde la sexta ubicación cumple con el récord de vuelta, 43 segundos, 285 milésimas para ser rápido a esta altura de la carrera. Facundo Butay era uno de los que venía cerrando el pelotón. Ahí están transitando para una nueva vuelta de carrera. Nos vamos para la recta principal. Atención porque el Pato Sánchez ya es segundo. Hay una marcación en recta principal. Veremos de quién se trata. A ver si podemos apreciar para quién es el recargo. Ya está dejando atrás la salida del curbón. El Sánchez competición manda como en la serie. Solamente que ahora Dubini invierte las posiciones, el puntero lo deja Sánchez segundo.
5 segundos de recargo para el piloto de la máquina número 24. Ahí están transitando una nueva vuelta de carrera. Nos vamos para la quinta. Aparece en recta principal el Mati. Bien arriba de la zona pintada y un poco más también. Recta principal para Dubini, 5 vueltas. Recta principal para Sánchez, que cumple también con la misma cantidad de giro. El tercero es Julio Gatti. Cuarta ubicación para Sabrina Villanueva. Quinto, Cipriano Rey. Se viene para adelante Marignani, que ahora es el nuevo cuarto. Perdón, el quinto. Pero ataca la posición de Sabrina Villanueva. Se complicó a la entrada de la chicana y Cipriano Rene, que ahora gana velocidad y se le viene para adelante el piloto de la máquina número 33. Sabrina hace una diferencia tranquilizadora, pero Danilo se vendrá a la carga nuevamente, pelea con Reid. Recta principal para los punteros. El Mati Dubini, que va a cumplir una nueva vuelta de carrera. 6 en giro. Quedarán 8 para el banderazo de cuadros. Todavía queda mucho. Hay alguien atravesado en la horquilla, Río Uruguay, seguros. Me parece que es el karting del debutante Jiménez. Ya se hizo a un costado. Veremos si puede volver a la carrera. En el cambio de mano está Dubini, que muestra el camino y gana con 6 vueltas. En la zona más alejada, en la horquilla lenta, allí aparecerá Dubini en recta principal para cumplir una nueva vuelta de carrera. 7, será mitad de carrera, justo en este preciso momento cuando pasa por recta principal y el Mati le esclava el récord. Pero contesta el Pato Sánchez, 43 segundos, 170, es palo y palo. La apuesta está lanzada en el equipo. El que pierde paga el asado. Dubini le está ganando. El Pato quiere ir también por su victoria. Están en la chicana. Julio Gatti completa los 3 de adelante. Lamentablemente es abandono para el chiquitín Jiménez, que estaba haciendo su debut. No le puede dar marcha. Ahora sí, por suerte, pone primera y vuelve. Ahí están transitando los punteros. Recta principal. Pasó Dubini. Pasó Sánchez. Gatti, los 3 de adelante. Cuarto, Sabrina Villanueva. Quinto, Danilo Marignani. Sexto, Cipriano Rey. Séptimo, Luis Luna. Octavo. Ahora el nuevo octavo es Pablo Londra. La disputa del torneo está palmo a palmo. Descuenta algo Luna, pero se le viene Londra. Más atrás, Coche. En noveno, décimo Gay. 11, Bonín. 12, Gatti. 13 Villalba, 14 Dulay, puesto 15 para Facundo Butay. Todos los que cumplieron 8 vueltas de carrera. Mientras tanto, los punteros van buscando recta principal para cumplir 9 giros. En la horquilla, Río Uruguay, seguro los punteros. El Pato Sánchez, que achica la diferencia con Dubini. Ahí está el Mati dominando después de una gran largada. El Pato no largó bien. Cayó desde la primera a la cuarta posición. Se hizo nuevamente de la segunda plaza. Allí están en escuadra transitando los últimos metros de la carrera. Nos vamos para la vuelta 10. Quedarán 4, perdón, para el banderazo de cuadros. Recta principal para el Mati. El Pato también, que está transitando ese sector. Cumplen 10 vueltas de carrera. Récord de vuelta en la 9 para Pablo Londra. 43 segundos, 74 milésimas. Le descuenta a Luna en la pista. Veremos si se puede hacer de esa posición y al menos intentar salvar el fin de semana. Es una fecha menos. Con estas posiciones, Luna descuenta. Poco, pero descuenta. Se mantiene vivo para ir al Coronación a definir el campeonato de las 110 mayores. No dejaron a Jiménez atrás, que correctamente se hizo a un lado. Ahí están transitando recta principal. Manda Dubini. Sánchez es segundo. No esperamos a Gatti, que viene un tanto más atrás. Julio pasa por recta principal y es el tercero.
Londra que lo tiene apuntado a Luna. Vamos por la lucha del campeonato. Adelante, todo tranquilidad. Luna, la horquilla, Río Uruguay seguros. Londra saca el karting por afuera. Sabe que tiene más ritmo que el piloto de Caseros. Van a la chicana. Se rozaron, pero Luna entró adelante. Adelante, adelante manda Dubini. Se está quedando con la victoria en la 110. Va para una nueva victoria en esta temporada 2024. El Mati cumplió 12 vueltas. Solamente lo separan 2 giros del banderazo de cuadros. En el cambio de mano está el puntero de la carrera, la máquina número 63 que vuela camino a la victoria. El Pato es segundo. La tercera ubicación le corresponde a Julio Gatti. Marignani se vino para adelante. La dejaron atrás a Sabrina Villanueva, que perdió posiciones. Veremos si Danilo puede ir por el último escalón del podio. Julito que se defiende. Nos vamos para la última vuelta. Parte la señalización. Última vuelta, último giro. En escuadra y bajo el mismo techo, Dubini, Sánchez, Dubini. Se van quedando con todo para el equipo. El Mati va para una nueva victoria. La horquilla Río Uruguay seguros. El Pato será segundo. Deberá pagar la apuesta previa a la carrera. El Mati está en el salto. Ya dejó atrás la chicana. El Pato Sánchez será segundo. Espero por el último escalón del podio. Lo tiene Gatti, lo pretende Marignani, que ya dejaron atrás la chicana. Nos vamos para la parte final. Londra pudo con Luna y se aleja en el campeonato, pero se define en la última. Se eleva la bandera de cuadro. Va a ganar Matías Dubini. ¡Ganó! ¡Ganó Matías Dubini! El de Concepción del Uruguay se quedó con la victoria. Fue segundo Iván Sánchez. 1-2 para la escuadra del Sánchez Competición. Julio Gatti finalmente pudo con Marignani para ser tercero. Espero por Londra, espero por Luna. Londra delante de Luna. Se aleja un puntito más en el campeonato. Pero todo se define en el Gran Premio Coronación. Matías Dubini y con récord de vuelta en el último giro. 43 segundos, 74 milésimas. Se queda con una gran victoria en las 110 mayores. Clasificador final extraoficial. Matías Dubini se quedó con la victoria. La segunda ubicación para el Pato Sánchez. Tercero Julio Gatti. Cuarto Danilo Marignani. Quinta Sabrina Villanueva. Sexto Cipriano Rein. Séptimo Pablo Londra. Octavo Luis Luna. Noveno Tomás Gay. Puesto 10 para Nahuel Coche. 11 Nahuel Villalba, puesto 12 para Maximiliano Gatti, puesto 13 para Gabriel Bonín, 14 Facundo Butay y ya con vueltas menos, Dulay Jiménez, el clasificador completo extraoficial, mientras el Mati flamea ante la atenta mirada de Perica Producciones, la bandera de cuadros, la de la victoria, aquí en Caseros, ahora sí a pleno sol. Las 110 mayores es historia. Felicitaciones, Matías Dubini. Te quedaste con otra victoria en las 110 mayores. Hola, buenas tardes también. Muchas gracias. Sí, estoy contento todo. Vamos a esperar el patronato ahí en la última. Vamos con todo nomás. Linda batalla con el Pato. La ganaste en la largada. Y lo más importante, que tiene que pagar la apuesta. Sí, la apuesta sí. ¿Qué va a pagar el Pato? Asado, dijo. Pero que sea asado, no pollo, ¿eh? Asado. Asado. Hermano, al Pato, a mi papá, a estos esposos que están ahí en el karting, todo. A Martina, todo, a mi familia, todo. Me ayudan en el karting, todo, a Martina, todo. Felicitaciones. El uno para la cámara, Mati. Matías Dubini. Iván Pato Sánchez, lindo fin de semana, no solo para vos, sino para el equipo, ¿sí? Porque hicieron un lindo trabajo, arrancando bien desde la clasificación, en la serie de las 110 mayores y en la final a pagar la apuesta, mi amigo. Buenas tardes, bienvenido. La verdad que sí, muy contento. Vamos a tener que pagar la soga, pero igual ya lo convencimos, lo va a tener que pagar él, porque el que gana tiene que pagar la soga, así que bueno, esta noche festejaremos. Yo creo que se dio un fin de semana redondito.
Yo creo que por ahí teníamos muy pocas chances con el Mati de pelear campeonato. Estábamos a 30 puntos, pero ahora creo que nos vamos muy cerca ahí. Así que bueno, se le viene dando las cosas y viene manejando muy bien. Así que bueno, yo creo que en la final hice una buena largada. Yo por ahí me enredé un poco y se me fue. Bueno, después lo salí a correr y por ahí vi que no tenía mucho más tampoco y no quise tampoco complicarme. Así que bueno, la verdad que muy contento. Agradecerle por ahí a Martín Santa María por el motor, a Daniel Dubina, al padre al Mati, a mi viejo, a Juan, a todos los chicos que siempre me dan la mano. Julio Gatti, felicitaciones por el podio, por esta tercera ubicación en la 110 mayores. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias. La verdad que un fin de semana lindo. Siempre estuvimos ahí como para pelear, pero como me viene pasando todas las carreras, me canso y me vengo para atrás, pero lindo fin de semana. Mi invitado también anduvo bien, así que más que contento. Lo importante de aprovechar un buen rendimiento del conjunto, del equipo, ¿no? Vas a tener que poner un poquito más de vos seguramente, pero bueno, lo importante de estar ahí siempre es competitivo en cada carrera. Sí, obviamente, como siempre digo, la máquina está y el que está fallando soy yo, pero bueno, de a poquito todo es experiencia, el primer año que estamos corriendo y casi siempre estamos quedando en el podio, así que más que contento. Felicitaciones, disfrútalo. Dale, muchísimas gracias, déjame agradecer a, como siempre, a mi pareja, a todos los que me acompañan y a mis sponsors. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Caire, mecánica pesada, reparaciones en general, diagnóstico computarizado, venta de repuestos y accesorios para camiones, acoplados y semirremolques. 3447-477641, 477738. WhatsApp 3447-419760. Entre Ríos 2536, San José. Caire, mecánica pesada. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Cetur 2141. Teléfono 470-752 San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferret Sur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Cetur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local.
Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Caibo Repuestos, 20 años, todo en electricidad del automóvil, arranques y alternadores nuevos y sus despieces, inyección, baterías, radiadores, kit de distribución y mucho más. Nos encontrás en Mercado Libre y en nuestra tienda online de Mercado Jobs. WhatsApp 3447-456562, General Paz 393, Colón, Entre Ríos. Caibo Repuestos, 20 años. Dale me gusta a Supermercados 207. A la verdulería, que es como estar en tu propia granja. La carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla. La panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercados 207, además con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercados 207. Es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581 472094. CETUR 2488. San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Seguimos haciendo automovilismo provincial en el aire de Canal 10 en www.10tv.com.ar. Gracias a todos por estar y acompañarnos. Ya son muchos años compartiendo juntos la información fierrera. Bueno, tenemos un informe completito del rally entrerriano, de lo que sucedió el sábado, de lo que sucedió el domingo y también del clasificador general de cada una de las categorías. Se corrió en el centro entrerriano de esta manera. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Bueno,
automovilismo provincial, lo que ha sido el rally entrerriano. Villa Guay, Ingeniero Sájarov y Villa Domínguez, sexta fecha de esta temporada 2024. Tenemos los resultados de lo que sucedió sábado, domingo, y la general presenta quesos Don Jorge, que es la mejor calidad en quesos, fábrica libre de gluten, quesos Don Jorge. Y empezamos con el día sábado, la primera etapa, donde hay que decir que Leandro Bonin, navegado por Emanuel Fernández, con el Gold Tren establecían el mejor registro, 35 minutos 40 segundos 4 décimas. Ese fue el tiempo para quedarse con la victoria en la jornada de sábado. Segundo lugar para Nelson Bonin, navegado por Mauricio Blanco en el Etios de pronunciamiento, quedando a 3 segundos 3 décimas. El tercer lugar fue para Daniel, el Galgo Bonin, navegado por Walter Traverso, con el Gold Tren de pronunciamiento, quedando a 37 segundos una décima. Esto sucedía en la jornada de sábado. La clase más rápida, la 6, completó las siguientes posiciones. Cuarto, Agustín Erper, navegado por Walter Lencina. Quinto, Cristian Orcelet, navegado por Darío Locher. Sexto, Fernando Smith, navegado por Enzo Dos Santos. Séptimo, Guillermo Pitón, navegado por Juan Capurro. Así entonces culminaba la etapa número 1. Vamos ahora a la N7, la segunda divisional, donde la victoria fue para Luciano Lambert, navegado por Francisco González. La victoria el sábado, 36 minutos, 33 segundos, 5 décimas para los de Concepción del Uruguay. Segundo, Julio Erpen, navegado por Pablo Saldivia con el Gold Tren concepcionero. Tercero, Martín Baucero, navegado por Ricardo Baucero. Cuarto, Diego Müller, navegado por Guillermo Pereira. Y quinto, Néstor Ramírez, navegado por Juan Gianello con el Toyota Etios. Vamos ahora a la N7 Lai. La victoria fue para Ángel González, de Concepción del Uruguay, 37 minutos, 27 segundos, 4 décimas. A solo 9 décimas de segundos quedó Daniel Báez, navegado por Melisa. La tercera posición para Andrés Díaz, navegado por Santiago Díaz. Cuarto, Maximiliano Pérez, navegado por Damián Wandler. Quinto, César Martínez. Sexto, Guillermo Marchiotti. Y el séptimo lugar para Máximo Frare. En la N9-16B, el sábado, ganó Jorge Zúñer. Segundo, Cristian Delia. Tercero, Dante Lanterna. Cuarto, Fernando Ramad. Quinto, Gaby Bello. Sexto, Juan Martínez. Séptimo, Daniel Parravicini. En tanto que octavo fue Oscar Zanata. Noveno, Juan Rato. Décimo, Manuel Cerniú. Y después, en la N9-8B, ganó José Morar. Segundo, Daniel Folonier. Tercero, Alejandro Case. Y cuarto, Victorio Boer. Presenta quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten, la mejor calidad en quesos. Quesos Don Jorge, Colonia Mabragaña, entre Autovía 14 y Oker. Cremoso, barra sardo, pate gras. La mejor calidad en quesos es quesos Don Jorge. El domingo, Nelson Martineta Bonin volvió a ganar, navegado por Mauricio Blan con el Etios. El de pronunciamiento estableció 29 minutos 41 segundos 2 décimas y de esta manera se quedó con la general. Triunfazo de Martineta en el rally de Villa Guay, Ingeniero Sájarov y Domínguez. Segundo, Leandro Bonin, navegado por Emanuel Fernández. Tercero, Guillermo Pitón. Cuarto, Daniel Bonin. Quinto, Cristian Orceled. Sexto, Fernando Smith. Séptimo, Agustín Erpen, navegado por Walter Lencina. Así las posiciones de la segunda etapa, es decir, las del día domingo. ¿Cómo quedó la general? Bueno, lo dicho, triunfazo para Nelson Bonin, navegado por Mauricio Blan.
El segundo lugar fue para Leandro Bonín, navegado por Emanuel Fernández. Nelson estableció 1:05:24.9. Leandro Bonín a 4:02. Tercero, Daniel Bonín, navegado por Walter Traverso. Cuarto, Cristian Orcelet, navegado por Darío Locher. Quinto, Fernando Smith, navegado por Enzo Dos Santos, con el Honda Civic de Misiones. El sexto lugar fue para Guillermo Pitón, navegado por Juan Capurro, con el Gol Tren Gualillo. Y el séptimo, Agustín Arpen, navegado por Walter Lencina. Si vamos a la N7, habíamos dicho que Luciano Lamber había ganado el día sábado. Bueno, el domingo la victoria fue para Martín Baucero, navegado por Ricardo Baucero, de Concepción del Uruguay. 30:47.1 el tiempo. El segundo el domingo fue Luciano Lamber. Tercero, Néstor Ramírez. Cuarto, Julio Erpen. Quinto, Diego Müller. La general de la N7 presenta quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten. Colonia Mabragaña, entre Autovía 14 y Oker. Quesos Don Jorge. La victoria en la N7 en la general fue para Luciano Lamber, navegado por Francisco González. 1:07:21.1. Segundo, Martín Baucero, navegado por Ricardo Baucero. Tercero, Julio Erpen, navegado por Pablo Saldivia. Cuarto, Néstor Ramírez, navegado por Juan Gianello. Quinto, Diego Müller, navegado por Guillermo Pereira, con el Gol Tren de Misiones. Así entonces, la general de la clase N7. Y vamos a continuar repasando brevemente lo que ha sido N7 Light, N9-16B y N9-8B, presentadas por Quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten. La mejor calidad de quesos es Quesos Don Jorge. N7 Lai, entonces, el día domingo la victoria fue para Ángel González, de Concepción del Uruguay. 31:20.9. Entonces, de esta manera, González se quedó con el triunfo en la general, porque ganó sábado, ganó domingo, ganó las dos etapas. 1:08:48.3. Completando el clasificador de la general, segundo fue Daniel Báez, navegado por Melisa. Tercero, Andrés Díaz. Cuarto, Maxi Pérez. Quinto, César Martínez. Sexto, Mechuri. Séptimo, Máximo Frare. En la N9-16B, la victoria en la general fue para el Ford Fiesta, de Jorge Zúñer. De Estancia Grande, 1:12:54.2. Segundo, Cristian Delía. Tercero, Dante Lanterna. Cuarto, Fernando Ramad. Quinto, Gaby Bello. Sexto, Parravicini. Séptimo, Rato. Octavo, Sarniú. Noveno, Zanata. Décimo, Martínez. Y en la N9-8B, la victoria fue para José Morar, con el Gol. Segundo, Daniel Folonier. Tercero, Victorio Boer. Y cuarto, Alejandro Case. Hasta aquí entonces todo el material fierrero con el Rally Entrerriano, presentado por Quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten. Colonia Mabragaña, entre Autovía 14 y Oker. Ha pasado de esta manera la sexta fecha del Rally Provincial en Pillaguay, Sájarov y Domínguez. Oh.
Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Caire, mecánica pesada, reparaciones en general, diagnóstico computarizado, venta de repuestos y accesorios para camiones, acoplados y semirremolques. 3447-477641, 477738. WhatsApp 3447-419760, Entre Ríos 2536, San José. Caire, mecánica pesada. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752, San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferret Sur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Fin de semana en el Tico y pinto el descontrol. Oh, ya salen las comidas caseras, las pizzas exquisitas como las que hacía la abuela. Llamo porque ya estoy loco. 3447-46-2278. Dale, Tico, dale, ponete la de Messi que tengo hambre. Y mándame una pizza de esas grandes y un par de empanadas de esas ricas y crocantes. Caibo Repuesto. 20 años, todo en electricidad del automóvil, arranques y alternadores nuevos y sus despieces, inyección, baterías, radiadores, kit de distribución y mucho más. Nos encontrás en Mercado Libre y en nuestra tienda online de Mercado Shops. WhatsApp 3447-456562, General Paz 393, Colón, Entre Ríos. Caibo Repuestos.
20 años. Dale me gusta a Supermercados 207. A la verdulería, que es como estar en tu propia granja. La carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla. La panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercados 207, además con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercados 207, es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581 472094 CETUR 2488 San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Es momento ahora de volver a la Morena Kart. Es momento de volver al karting. Presenta quesos Don Jorge, fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, pate, gras. Quesos Don Jorge nos lleva a la 150C. Presenta la nota, Turismo Valori, te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar, Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Are you ready? Ya llegó Ascurrán, llegó Dobler, llegó Galeano. Los del fondo se van ubicando, se viene la bandera y el cartel. Atentos al semáforo. Ahora sí, semáforo rojo. ¿Qué pasa, verde? El marcha a la 150C. Limpia largada de cada uno de los protagonistas. Míralo al Pato Sánchez por afuera. Se quiere hacer de dos posiciones. Al menos pudo con Sotelo, me parece. Sí, ya lo dejó atrás. El Pato ya es quinto. Están en la chicana por primera vez. Vuela alto Ascurrain. Dobler es segundo, Galeano tercero. Cuarto Dulay, quinto Sotelo. Todos dejando atrás por primera vez. La zona más alejada del cartódromo de la Morena Kart. Viene Dobler para la primera vuelta, perdón. Ascurrain, ahí está. Ascurrain en recta principal. Con Dobler segundo, con Galeano tercero. Están en el curbón. Llegando a la horquilla Río Uruguay Seguros, no se puede escapar Ascurrain. Pero hasta el momento viene haciendo una carrera prolija. Son cinco los de adelante. Ingresado en la chicala, vuelan. Ahí están transitando ahora el camino del tobogán. Se van a la horquilla más larga que tiene ese sector. Manda Ascurrain doble de segundo, Galeano tercero. Cuarto Dulay, quinta ubicación para el Pato Sánchez con récord de vuelta. Desde el vamos, es rápido el Pato. 42 segundos, 879 milésimas. Es el único piloto que baja la barrera del segundo 43. Los tres de adelante se escapa. Va Galeano, no, no le alcanzó al Facu. Se guardó detrás del campeón Ascurrain, que viene haciendo una gran carrera, pero dejó la puerta abierta.
se metió Doubler en una gran maniobra. El campeón, ni lerdo ni perezoso, puso el karting por adentro. Limpia maniobra. Y ahora con 2-3 karting de diferencia, se quiere escapar adelante a Currain de segundo, Galeano tercero, cuarto Dulay, quinto Sánchez. Va Galeano, el Facu ya es segundo, lo dejaron tercero Currain. Comienza a caerse en el clasificador. Ahora pelea con Dulay, que pone el karting y por adentro. Perdió otra posición. Quien hasta la vuelta anterior era el cómodo puntero. Ya lo apuntó Sánchez desde la quinta. Este es el nuevo orden. Doubler, Galeano. Más atrás, Dulay. También Azcurrain. Sánchez en la quinta. El Pato pone el karting por adentro. Camino de la horquilla más alejada a la recta principal. Y es el nuevo cuarto de carrera. Recta principal. Mordió un poquito afuera Galeano. Bien, rápido. La clásica maniobra de Doubler en el ingreso a recta principal. Lo mira por un lado, lo mira por el otro. Ancho quedó el Pato a la salida del curbón. Por un metro nada más fue tercero. Quedó ancho, como decía, perdió dos posiciones. El nuevo tercero es Nicolás Dulay. Se escapan los dos de adelante. Alexis Doubler, que se está quedando con la victoria. Lo sale a correr Galeano. ¿Será entre ellos? Pregunto. Ya le hicieron diferencia tranquilizadora a Dulay, que lo tiene a Currain como loco. Viene a ver si puede recuperar algo de lo mucho que perdió. Más atrás el Pato Sánchez. Ahí están transitando la quinta vuelta. En la horquilla Río Uruguay Seguros. Bajan un cambio. Bajan dos también. Doblan hacia la derecha. Adelante todo. Tranquilidad para Doubler. El Pato Sánchez, que se complicó con Azcurrain. Dos posiciones más pierde el Pato. Se cae en el clasificador. Venía haciendo una gran carrera, pero puede volver al ritmo. Doubler, Galeano, Dulay, Azcurrain, Sotelo, Sánchez, Restaino, Alem, que cierra el clasificador. Las ocho máquinas que dieron inicio a esta final están en carrera. Recta principal, seis vueltas para Doubler. Es abandono para el Pato Sánchez. No va más para Iván, que se guarda en el sector de boxe. Es abandono. Ahí están transitando una nueva vuelta de carrera. En la próxima vamos por la mitad de esta final de la 150C. Manda Doubler, no le será fácil. El Facu Galeano, que lo viene persiguiendo desde hace un par de vueltas, buscando dónde puede encontrarle y llevarlo al error a Doubler. Va a ser muy difícil. El campeón tiene experiencia. Recta principal, lo mira Doubler por el hombro derecho. Galeano, que lo tiene apuntado, pero todavía no intenta nada. Están en el curbón. Veremos si en la horquilla Río Uruguay Seguro tiene un intento. Bien arriba del piano. Atrás, el tercero es Nicolás Dulay. Récord de vuelta en la séptima para el Facu Galeano. 40 segundos, 694 milésimas. Pero todavía no le alcanza para incomodar al campeón de la categoría. Transitando la recta principal, Doubler, Galeano, Dulay, Azcurrain. Ahí están con Sotelo, con Restaino. Hay una señalización por parte del oficial de pista. Me parece que es para Restaino, que debe devolver la posición con Maxi Sotelo. Algo no estuvo bien en el sobrepaso. Mientras tanto, Azcurrain pelea con Dulay. Ahí están transitando la salida de la chicana. Los punteros ya se zambullen en el tobogán. Manda Doubler, Galeano es segundo. Nico Dulay es el tercero. Cuarto Azcurrain, quinto Restaino, sexto Sotelo, séptimo Alem. Abandonados el Pato Sánchez, recta principal. Vamos para nueve vueltas de carrera. Maniobra defensiva de Doubler. Ataca Galeano, que quiere ir por la primera victoria. Nunca tan cerca del lauro mayor para el Facu dentro del campeonato de la Morena Card. Atrás hay batalla entre Dulay y Azcurrain. Azcurrain y Dulay se vienen devolviendo gentileza. Restaino todavía no devuelve la posición con Sotelo.
Atención porque se puede venir una bandera negra. Deberá devolver la posición con quien hasta el momento es el tercero del campeonato, perdiendo muchos puntos por el sub en la 150C, recta principal. Los punteros están en ese trámite. Ahora sí, Restaino en el ingreso de recta principal lo deja entrar a Sotelo. Pelean por la quinta y sexta ubicación. Mientras tanto, los punteros ya están a la salida de la curva Río Uruguay Seguros. En el salto de la chicana están los punteros. Manda Dobler. Me parece que le alcanza al flamante campeón de la categoría con la experiencia para neutralizar a un impetuoso Galeano que con mucha menos trayectoria dentro del karting quiere ir por su primera victoria. Agazapado en recta principal. Lo miró. Vio que no es peligro en esta vuelta. Cumplimos 11 vueltas de carrera. Quedarán solamente 3 para el banderazo de cuadros. Atrás siguen luchando entre Dulay y Escurraín. A ver quién de los dos se queda con el último escalón del podio. Restaino, toquecito detrás a Sotelo. Le dice, vamos, vamos, que estamos lejos. Nos vamos para la parte final de la carrera. Sigue mandando Alexis Dobler. Nos vamos para las dos últimas vueltas de carrera. La diferencia más amplia en toda la final a favor del puntero. Me parece que le ganó con oficio. Galeano entendió el mensaje. Sabía que tenía que ser en el inicio, cuando el potencial estaba al 100 para el piloto de la máquina número 25. Seguramente el cansancio también está jugando su papel fundamental en este tortuoso trazado de la Morena Card. Dobler que va a buscar el cartel de última vuelta. El flamante campeón de la categoría a un nuevo título, a un nuevo lauro. Está en la zona más alejada. Comienza la operación retorno a la recta principal. Se eleva el cartel de última vuelta. Parte la señalización. Última vuelta, último giro. Lo miró por sobre su hombro derecho. Está todo bajo control. Ahí está transitando la salida del curbón. No se rinde Galeano. Al ataque nuevamente, pero será difícil. Ya dejaron atrás la horquilla Río Uruguay Seguros. Están en el cambio de mano. Dulay es tercero. Pelea con Ascurrain. Ahí están transitando los últimos metros. Sin la trompa. Ascurrain viene palo y palo con Dulay. No, me desentiendo de la punta. Se va a buscar la victoria. Los últimos metros. Las últimas exigencias. Ahí está. Buzo negro. Casco blanco inmaculado. El multicolor karting. La máquina número 140 se eleva la bandera de cuadros. Va a ganar el campeón, va a ganar Alexis. ¡Ganó! ¡Ganó Alexis Dobler! Gran victoria para el campeón. Festeja a lo grande. Gran carrera de la 150C. La segunda ubicación le correspondió a Facundo Galeano. Finalmente, Fernando Escurraín pudo con Dulay para quedarse con el último escalón del podio. Clasificador extraoficial de la 150C. El ganador Alexis Dobler al cabo de 14 vueltas. Facundo Galeano fue segundo y se quedó con el récord de vuelta. Tercero Fernando Ascurrain. Cuarto Nicolás Dulay. Quinto Maximiliano Sotelo. Sexto Nahuel Restaino. Y séptimo, arribando a la bandera de cuadro, Luis Alem. Victoria para el campeón. Ya es historia la 150C aquí en Caseros. Alexis Dobler, felicitaciones por la gran victoria en la 150C. De menos a más, ¿sí? De clasificación hacia adelante y llevándote una gran victoria. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí. Un poquito complicado en la clasificación. Dimos vuelta al karting con papá y pegamos un saltito. Pudimos llegar segundo a la serie y bueno, en la final con una linda maniobra pudimos saltar a la punta en las primeras 3 vueltas. Y bueno, después le tuvimos que aguantar un poquito al Facu, que se vino rápido. Por suerte las últimas 3 vueltas pudimos hacer una diferencia favorable y bueno, nos permitió quedarnos con la final. Creo que había en el inicio un solo hueco, una sola oportunidad y la aprovechaste porque si no de ahí el más se iba a complicar con los que apretaban de atrás. La verdad que sí, al ser los karting tan parejos,
era una sola la chance, bueno, la pudimos aprovechar y pudimos saltar a la punta. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento muy grande con mi papá, con el Negro Ramos, con el Seba Agro que nos dio una mano, con Facu Tamay, con los sponsors, con mi familia, con mi novia, mis amigos, todo lo que me apoya. Facundo Galeano, felicitaciones por otro podio. Agridulce, pregunto, porque estaba a la mano la primera victoria, no se dio, pero creo que de todos modos se va cerrando un gran año para vos y tu equipo. Buenas tardes. Hola Luca, buenas tardes a todos, gracias. Gracias por las palabras, la verdad que sí, estamos re contentos. Sí, agridulce, porque ya la victoria se hace desear, ¿no? Pero bueno, adelante nuestro hay un gran piloto. Se buscó, tanto que en un momento me cansé de distancia y empecé a buscarlo de vuelta, bueno, no me alcanzó la final. Pero bueno, siempre llevándonos algo positivo, estamos peleando el subcampeonato. Y bueno, y contento, re contento, la verdad que re contento por la familia, por los amigos, por el trabajo. Hicimos récord de vuelta a la final, el karting vuela. Pero bueno, no dejo de ser un aprendiz, pero bueno, la verdad que he aprendido mucho este tiempo y bueno, me toca pelear con los mejores. Vamos contra profesionales, dice el dicho. Estaba Alexis adelante que hizo un gran año, pero como te decía, puntos importantes para definir en la última el subcampeonato de la categoría. Sí, sí, tal cual. Vamos a intentar ganar igual, ¿no? Como siempre, venimos a ganar y vamos a pelear por el subcampeonato, vamos a ver si podemos levantar esa copa tan linda que hay, que se estuvo mostrando hoy, así que vamos con todo para la próxima. Le queda una bala, mi amigo, disfrute del podio y a pelear en la última, gracias. Gracias Luca, gracias al Tano, gracias al Paco Francia, un misil, vuela al karting, gracias a la familia, a los amigos, Charlie, a Mari, mi señora, a las nenas, a todos los amigos, a los que corrieron en otras categorías que están en mi equipo, gracias a ellos, a su familia, y bueno, gracias a vos también por la compañía, y bueno, vamos con todo. Fernando Ascurrain, finalmente fue podio en la 150C, veníamos entonaditos, lo dijimos, primera pole, primera serie, creo que hubo un poquito de presión para la final, de todos modos un podio muy bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estuvo complicado porque toqué un poquito las libres y derrapaba para todos lados. Como lo decía, ¿no? Va a haber que ser muy preciso, la final era muy larga. Lo físico seguramente iba a jugar en contra. Sí, porque en la serie llegué justito y en la final sabía que me iba doble de vueltas, que me iba a cansar. Que en sí no me cansé, pensé que me iba a cansar más, pero el karting se me soltó demasiado. Y derrapaba mucho. Y ahí empecé, o sea, de entrada saqué ventaja. Pero a la tercera vuelta ya me llegaron y bueno, pasó eso. De todos modos, disfruta de un gran podio para vos y para todo tu equipo. Muchísimas gracias y bueno, le agradezco al Pato del chasis bueno que me dejó. Y del Pablo Herli de que buen motor. Va para adelante. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Caire, mecánica pesada, reparaciones en general, diagnóstico computarizado, venta de repuestos y accesorios para camiones, acoplados y semirremolques. 3447-477641, 477738. WhatsApp 3447-419760. Entre Ríos 2536, San José. Caire, mecánica pesada. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier, Calo, a su disposición.
Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. CETUR 2141, teléfono 470-752, San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferretsur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Fin de semana en el Tico y Pinto al Descontrol. Oh, ya salen las comidas caseras, las pizzas exquisitas como las que hacía la abuela. Llamo porque ya estoy loco. 3447-46-2278. Dale, Tico, dale, ponete la de Messi que tengo hambre. Y mándame una pizza de esas grandes y un par de empanadas de esas ricas y crocantes. Caibo Repuesto. 20 años, todo en electricidad del automóvil, arranques y alternadores nuevos y sus despieces, inyección, baterías, radiadores, kit de distribución y mucho más. Nos encontrás en Mercado Libre y en nuestra tienda online de Mercado Shops. WhatsApp 3447-456562, General Paz 393, Colón, Entre Ríos. Caibo Repuestos. 20 años. Dale me gusta a Supermercados 207. A la verdulería, que es como estar en tu propia granja. La camisería, con los mejores cortes para tu parrilla. La panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercados 207. Además, con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercado 207. Es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com.
Teléfono 3447-470581 472094 CETUR 2488 San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908, Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, 0 kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado. Que la pasen bien, gracias. Muy amables. Será hasta la semana que viene.